Y aquí está nuestra querida colaboradora de aquí. Sí. Usted la puede ver en otro sitio, pero ella es de aquí. Así si no, importa. busque, eh, eh, pregúntele a Google tiempos atrás. Ah, con papeles. O a Facebook. Sí, con papeles. Ay <laughs> de Domínguez. Nosotros felices. Ay de cada vez que te vemos, cada vez que te vemos en otros escenarios muy buenos. Sí. Y, y sabemos que, que hay una historia contigo acá. Sí, que sí. la siga viendo. Claro Porque que es sí. Es la continuidad que tal vez no se puede lograr. Ay, de ahí está la ruleta. Todo el mundo ha queda abierto. De uh, una ruleta. De una ruleta. Sí, dice sí, Francisco sí. y dice Aide. Vamos. Vamos a ver quién pregunta. A ver en esta parte. Pregunto yo, Aide. Ok. Pregunto yo, Aide. Aide, ¿alguna vez estando en otros escenarios uh -huh. has pensado, no? nunca debí de irme de allá? <laughs> Tremendo. Has, has deseado, has deseado. Este escenario está abierto para ti, tú claro, lo sabes. Pero, yo lo sé. Pero lo has pensado. ¿Tú sabes qué? Tal vez no en otro escenario, pero sí. en momentos que, que, que pienso, que estoy en introspección. Uh -huh. Pero ven acá, yo, Francisco, pero ven acá. ¿Yo Señores. era feliz ahí? Sí, pero déjame darme un toque a esta gente. Sí, sí, sí. Claro sí. que sí, siempre. <laughs> Con mucho cariño y, y mucha atención. Saludos a todos los que Aide va por allá. Vamos a ver, Aide o Francisco, a ver quién, quién pregunta. Uh. Pregunta y idea. ¡Qué rico! Uy, uy, uy. Tengo pregunta para a ver, Francisco. A ver. ¿En algún momento has tenido un choque, un conflicto importante con un colega de la comunicación? Sí. Sí, lo he tenido. Eh, yo soy un amante de las formas, Aide. Sí. Más que del fondo, del hecho per se que tú quieras eh, hacer okay. o, con, o, o a donde quieras llegar, yo creo mucho en cómo llegar al sitio. Uh -huh. Eh, entiendo que puedes hacer casi todo, <coughs> pero caramba, cuida las formas. Sí. Eh, de acuerdo contigo. O sea, utiliza métodos donde no tengas que denigrar tanto a una persona, no tengas que burlarte tanto Muy a una bien. persona, no quieras. Eh, comerte será. el sistema, ¿tú entiendes? Porque uh -huh. al fin y al cabo, los que somos de fe o de energía, la energía viene para atrás. Por supuesto. Viene para atrás. Entonces, sí, he tenido mucho conflicto. No los hago públicos. Porque tampoco, tampoco me propuse, y te voy a decir, eso ¿Tú fue conocido. no una figura conflictiva? No, no. Y, y no es que no me molesten las cosas. No, seguro que sí. Me molestan y quien y, y me conoce sabe que me molesta. Pero hace mucho tiempo que por ver a otras personas a las que sigo, uh -huh. no se puede detener en todo. ¿no? Muy bien, muy bien hecho. En la vida no hay por qué detenerse en todo. Vamos a ver, ¿satisfecha? Claro que Alegí. sí, muy bien. Ay, Aide, otra nuevo? vez. Vea, <laughs> <laughs> que Aide como que se me fue más lejos, me cuyo miedo ella. No sí, me, me alejé. quédate ahí, ahorita se me bueno, mueve la cámara y todo el mundo. Una pregunta interesante. Sí. Mira. No, a ver, Aide, mírame a mí. A Tranquila ver. entre tú y yo, de hermano. Trabajo. Pregunta lo que tú quieras. Trabajo, lo que tú quieras. Trabajo, pues o tiene que ser la verdad. ¿Tiene que ser? La verdad. Sí, claro, totalmente, siempre. Trabajo donde has ganado más dinero. Trabajo, Trabajo. de un tiro, de un tiro. No, el, no, porque El proyecto, el el. el sí. Dominicanas Got Talent. Lo digo. Dominicanas Got Talent. <laughs> eh, ha sido el trabajo en un tiempo específico. <laughs> uh -huh. Porque, por ejemplo, yo he trabajado campañas ¿Ese es un proyecto? con empresas y, y es largo tiempo. Bien. Pero vamos a hacer esto y ahí está. De una uh, vez. Uy, 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 me uy. encanta, me encanta. <laughs> el chévere. verdadero tablazo. Muy bien, muy bien. Eh, vamos a ver. De nuevo. Eh, soy yo. Aide. Soy chévere. yo. Chévere. Aide. ¿Alguna vez te has sentido tentada sí. a relacionarte físicamente con algún paciente o alguna paciente? Sí. Ahí de hecho, para acá, ve que te me está yendo miedo, más lejos. Sí. Espérate, déjame ver, ahí también hay de... Ahí, 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 ahí está bien. Se me fue saliendo el cuadro. Estando soltera, sí. claro, porque mm. tú sabes que... La soltería in, in, eh, te lleva automáticamente, hay una Necesidad. naturalidad. Uh -huh. Una naturalidad, de okay. que tú estás como, como, un, como un satélite uh -huh. captando. <laughs> ¿Qué tiene el medio? ¿Qué hay para mí? Okay. Y soltera, sí, A, puede haber atracción con pacientes. Uy. Atracción, atracción. Nunca me he mezclado. Uh -huh. uy, y es, y, no, y he sentido eh, pacientes que se atraen por mí y me lo dejan saber. Sí, y ahí uy. mismo se corta la relación terapéutica. <laughs> ahí mismo, obviamente. Ahí mismo. pero mismo. Sí, pacientes me... de ambos sexos. Eh, no, hetero. Yo soy hetero, hetero. y siempre siento. No, no, tú, pero el paciente tal vez, la paciente tal vez no es hetero. Ah, bueno, pues nunca ninguna pues mujer me ha, me ha no, dicho. No, porque nada. por ejemplo, yo en este medio, sí, <laughs> sí, claro. a cada rato, los <laughs> me muchachos. Imagino, me imagino. Los muchachos de la comunidad. Mis amigos, allá, adelante, <laughs> eh, saludos. Gracias. Vamos a ver, Francisco O. Aide, Joy. Aide, con tu pareja actual. Sí. En la edad que estás. Sí. En la edad que está él. Sí. ¿Un adulto de esa edad con, realizado es propenso a las aventuras en pareja? Cuando, y tú lo has, tú has visto. A, muy buena pregunta. Sí. Cuando uno encuentra una persona ya con etapas quemadas, uh -huh, uh -huh. con caminos recorridos, uh -huh. con, con deseo igual que tú de armonía, paz, cero drama, los planetas se alinean. Sí, y okay. las tentaciones externas, al mínimo. Mira, tengo, tenemos una amiga o una persona conocida, Ajá. no sé si es tu amiga, es mi amiga, pero no sé si es tu amiga. A ver. Pero tenemos una persona conocida que dice que todo lo que entre tú y tu pareja se acuerde con honestidad sí. y sinceridad, no forzando a nadie, es permitido en la pareja. Eh, son movidas <laughs> nuevas de las relaciones de pareja. Ah, es como nuevo eso. <laughs> eso como, sí, porque hay mucha apertura, muchas cosas diferentes sí, que sí. antes no eran ni pensables. Ni pensables. Pero efectivamente yo conozco parejas, porque trabajo con ellas, sí, claro. con unas modalidades muy particulares. Yo no juzgo nada. Okay, si les claro. funciona, sean felices. Ya. Ahora, que yo haga eso o que yo comulgue es otra cosa. No, no, claro, claro, claro. Yo claro. Con, mi, con mi profesión yo he aprendido tanto a no juzgar ni a meterme con nadie, que eso yo lo valoro muchísimo. Sí. Pero eso pasa con mi relación, que hay ya una sintonía y una etapa de vida muy similar uh -huh. y unos objetivos muy parecidos que nos han hecho eh, eh, sintonizar. Bailar sincronizado. Muy bien. Uy, señor, Así ¿se es? encontraron dónde era y cuándo era? Mismo. ¿Eh? Ahí está, señores, ah. Aideo Francisco. Soy yo, Aideo. Ah, pero muy Soy bien. bien. Aide, profesionalmente, sí. ¿has querido en algún momento tirar la toalla? O sea, no es ni que. Estoy cansada, no, no. No fuño más con esto. Claro que sí. ¿O sí? Sí, yo me he cansado. Aún estando la cosa buena. Yo me he sentido tan a, agotada, sí. cansada, sí. y me he preguntado. Tú vas a envejecer siendo psicoterapeuta. Uy, en serio? Y si sí, me lo preguntas... La pregunta existencial... ¿Tú sabes, que, Tú sabes que muchos terapeutas tienen una edad que dicen ya no más. El doctor Duncan se retiró. Okay. Eh, bueno, no, nombres no me llegan ahora, ¿No? pero conozco muchos casos que sí. A tantos años me retiro. Okay. Yo he pensado que sí, que puedo dejarlo en algún momento, no sé cuándo, porque a mí me encanta hacer eso, pero es muy demandante, muy agotador y muy presencial. Entonces yo lo que he pensado, bueno, de tú puedes bajar las horas de consulta, uh -huh. tú puedes ver tantos okay. pacientes okay. y tener proyectos externos diferentes. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Por ejemplo, cocinar. Claro que no. Emprendedora claro de que no. ¿qué, qué vendería. Yo he pensado uh, en muchas posibilidades Desde mis cursos online, porque okay. yo los doy presenciales, uh -huh. pero tenerlos virtuales. Okay. He pensado en alguna programación de salud mental yeah, o documentales yeah. en salud mental. Temas que, neces que tengan que ver con salud mental. Perfecto. Yo lo no me veo en otra cosa. Vámonos a una pregunta más. Me dan una pregunta más ¿Sí? para mi querida amiga y colaboradora de muchos años, Aide Domínguez. Y pregunta. Pregunta tú. Yo. Pregunta tú. No, pero ¿qué salió ahí? Tú, pregunta tú. Ya, porque <laughs> llegamos donde era. Dios te queda Dios una mío. pregunta ahí te... Nos queda una pregunta para despedir nos el queda programa. Una, nos queda una. Dios Mírame mío. a la cara y desde que me conoces, tú me has conocido de, en, en los últimos ¿qué? Vamos, vamos 12 años, años. muchísimos. Más. Vamos a hacer una pregunta, una pregunta picante. Hay una pregunta que siempre me has querido hacer. ¿Cuál es? <laughs> Arriba o abajo? <laughs> ¿Arriba ah. o abajo? Ok, a ver, eh, sinceramente Ajá. Sinceramente yo, eh, Tú tantas las cámaras Sí, sí, sinceramente yo te voy a hacer Me gustan las dos okay. Oye, ¿por qué? Por sensaciones diferentes Ajá. Primero, arriba me gusta por la creatividad que tú puedes lograr Muy bien Como tú arriba Claro Abajo me gusta por Mira, y ahora dímelo tú como psicóloga antes de irme, espérate <laughs> Por sentirme dominado muy interesante. Porque ahí abajo no hay para dónde Al hombre coger. le encanta sentir dominancia de su mujer. Okay. Sí, 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 Perfecto. indiscutiblemente. Ah, bueno, pues estoy en la línea. Claro que sí, muy bien. Ella está en control, ella decide, ella sí. dirige. Déjame dejarme dirigir. Totalmente. En este momento, por lo menos. Me entrego aquí, aquí me entrego. Pero, Así que, sí. válido, muy válido. Mira, yo soy, yo soy muy, y creo que con el paso del tiempo uno ha podido lograr eh, crear una manera de hablar del sexo que no hay por qué llegar a, claro, a lo prometido. Claro o sea, sí. El día, bueno, el día pasado que te dije que era el Día Mundial del pene. Sí, claro. Hablamos en el programa unos 10 minutos de todo lo que se deriva a eso. Y ahí hubo una altura hablando de eso, claro. de penes, vaginas y todo lo demás. Yo me siento muy cómodo hablando, hablando de sexo en medios. Oye. Porque no, no siento que hay que llegar a vulgaridades no, ni a No hay que hacerlo. Ni a ir respetar no hacerlo. a nadie. No hay que hacerlo. Pero ahí ya está la intimidad, la gente sabe claro. cómo, cómo me siento, porque de gustarme, donde Pero quiera. Muy bien. Ay, bueno, Miguel, ahí ve lo mismo, estado con nosotros. Gracias. Siempre una buena conversación, siempre. Lo que más me gusta es poder ver tu ánimo, tu pasión. Eh, no ha mermado en ningún tiempo que hemos tenido eh, interacción sí. profesional. Nunca he visto una idea en esos momentos de cansancio. Yo tengo tendencia a ser muy estable, realmente. Perfecto. Tú ves, tú me ves casi siempre igual. Sí. Sí, sí. sí de verdad. Aunque te esté llevando quien sí, te esté. No, llevando. No, yo estoy cansada ahora mismo, pero tamo, tamo bien. Tamo Aquí estamos bien. Estamos dándolo todo, dándolo todo. Bueno, señores, Aide Domínguez ha estado con nosotros. Síganla en las redes sociales. Usted ha visto su red social ahí en la pantalla. Sí. Y disfrute de una profesional que, con un tema tan serio y delicado como es la psicología, lo mantiene de una manera fresca y de una manera que usted puede digerirla. Y recuerde, ir a un psicólogo es tan normal como un cardiólogo, un dentista, Totalmente. un oculista, vaya al psicólogo. Porque no está mal el que va al psicólogo. Puede que esté mal el que lo lleva. Señores, hasta el próximo sábado. Cuídense. <laughs>